Hola, ¿qué tal, amigos? Les estamos saludando desde Cinemex Plaza Cuernavaca, en la ciudad de Cuernavaca. Estamos en la premier de la película Pink. Es 11 de febrero del 2016 y bueno, esta película que aborda un tema muy controversial, pero también muy importante y muy necesario en este tiempo, que es la adopción de niños por matrimonios gays. Y vamos a estar aquí presentes en la transmisión de esta película. Queremos que nos acompañe. Y al final de la misma estaremos tomando la impresión de las diferentes personas que han sido invitadas a este lugar. Entre ellos tenemos algunos directivos de escuelas, tenemos algunos gente de la política, de gobierno, del arte. En fin, será interesante conocer su opinión, sus comentarios respecto a este tema. Y bueno, no se vayan, estaremos de regreso en un momento más. Ay, qué lindo niño, qué lindo, me encanta con sus caireles aquí. Ay, es una ternurita. Ya, vaya, bien, dame un beso, hijo. Ándale, vaya a ser pareja. Ay, yo quiero tener un niño así. Ay, embarázame. Ay, mi vida, me encantaría. Pero, ¿qué hacemos con los perritos que traes aquí? Ay, nada más estoy un poco inflamada. Ay, sí, ¿cómo son? De hombres, de hombres. Eso. Ay, sí, muy machas, ¿no? Sí. Ay, muchachas, les tengo que confesar algo. ¿Qué cosa? Él y yo estamos felices con el niño. Sí, sí. A los cómo no se les ve la cara. Bueno, es algo que aún no se encuentra regulado por la ley. Nosotros procuramos, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, que establece que la Constitución protegerá a la familia. Y como tal, atendiendo a la protección de la familia y del interés superior del menor, lo que se tiene que lograr es ver que el derecho es de los menores y que los menores tienen derecho a vivir en familia, tal y como lo establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, con esta finalidad es importante que cualquier persona reúna los requisitos esenciales e idóneos, la idoneidad para poder adoptar. Entonces, lo que necesitamos es que el niño crezca en un ambiente sano, en un ambiente donde se pueda desarrollar humanamente de la mejor condición posible. Es por ello que pues, aquellas personas que desean adoptar pues, necesitan someterse a los requisitos de idoneidad. Eso es importante, que el niño tenga la figura materna y paterna para que pueda saber lo que es el poder vivir en unas condiciones donde pueda sentir quién es su mamá y su papá. Bien, considero que la sociedad no está aún preparada para ese tipo de formas que se pretenden imponer. Considero que hay otro tipo de prioridades y una de ellas es, por supuesto, velar por la seguridad del menor. Creo que hoy existen muchas áreas, como sería incluso de corrupción, para que se pueda dar una adopción idónea. Pues yo no creo que se den los casos en este preciso momento. Hay otro tipo de cosas que pudiéramos combatir, como es la extrema pobreza, en donde hoy para una adopción puede ser manipulada o influenciada por la misma necesidad del menor. Y ese tipo de situaciones obviamente no pueden garantizar una verdadera adopción que garantice un sano desarrollo del menor como lo prevé la misma ley. Creo que no es el momento, no es el tiempo para que eso suceda. Mira esos colores, hay que vestirlo más moderno. Pero se ve muy guapo. Mira, tu papá tiene muy mal gusto, está muy bien y te ves muy bien. No, no, discúlpame, más bien tu papá te quiere vestir muy old fashion. Mira, ¿ok? A ver, okay. Tu papá no tiene buen gusto, pa, y eso hay que recordar. Date una vueltecita, no, papi. A ver la vueltecita. Mira, ve los tenis, ve cómo se ve. Ay, no, ve esos tenis con esas agujetas, no, por favor. Pues se ve padrísimo. Así es, bueno, este es un tema que se ha estado tocando desde hace ya algunos años, empezando por los matrimonios y sigue también la adopción. Dentro del Congreso local se está discutiendo, de hecho, ahorita el tema del matrimonio por las resoluciones de la Corte y demás. Yo creo que es importante considerar no solamente temas de moda o temas que suenan mucho, que son polémicos, sino es importante que veamos más a fondo, ¿no? Veamos la familia, cómo se desarrolla, de qué manera nuestra cultura mexicana también permite la aceptación de este tipo de temas. No solamente el matrimonio, ya un nivel más arriba pues es la adopción, ¿no? ¿De qué manera va a afectar nuestra niñez? ¿De qué manera va a afectar el desarrollo
posteriormente de estos niños, ¿no? ¿Cómo es que en un futuro la sociedad se va a desarrollar siendo, si es que se da este tipo de temas, ¿no? Son unas cuestiones que nos estamos haciendo dentro del Congreso local. Yo creo que es un tema que hay que estudiar a fondo y no tomar decisiones ni por presiones, ni por temas de moda o demás, sino realmente pensando siempre en la familia, siempre en esta base que es el núcleo de la sociedad, ¿no? De ahí parten muchas cosas, ¿no? Y si bien la familia actualmente es variada, ¿no? Tenemos padres, madres solteras, tíos que cuidan a los niños, abuelitas que se hacen cargo de los bebés y demás. Yo creo que debemos fortalecer la familia como la conocemos el día de hoy y como la establece la ley hasta el momento. Pues es un tema muy controversial, un tema de actualidad en que se está abordando por distintos sectores de la sociedad, psicólogos, antropólogos, médicos, inclusive gente de la iglesia. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo con este tema, con esta situación de adopción de niños por matrimonios gays? Pues la adopción, no estoy de acuerdo con la adopción, pero pues tendría que valorarse, ¿verdad?, caso por caso, pero desde un principio no estoy de acuerdo. ¿En qué año vas? En quinto año, señora. Señora, soy tu abuela, así que dime abuela. ¿A qué escuela lo metiste? A una que queda cerca de la casa, mamá. ¿Y por qué no lo metiste a donde tú estudiaste, eh? Esa sí era una buena escuela. Ya está inscrito ahí y ahí se va a quedar. Cómete todo. Es que no me gustan las verduras, abuelita. ¿Qué? En esta casa se come todo lo que... ¡Ya le dijo que no le gustan las verduras! Iván, por favor, hijo, cómete las verduras, sí. ¿Que no entiendes que no le gustan las verduras al niño? Es que las verduras es lo mejor de la comida, lo digo porque... ¡Yo sé cómo educar a mi hijo, señora! Iván, por favor, estamos en casa de mi madre. Y tú, cómete las verduras, sí, por favor, hijo. Ay, mira, para evitar problemas, mejor nos vamos, por favor. Mi amor, ¿cómo que nos vete? Vamos? Soy su padre y me... ¡Yo quiero... también soy su padre! ¡Se queda aquí! ¡Yo soy su papá! ¡Yo también soy su no padre! ¡No soy su papá! ¡Iván, por favor! ¡Si te quieres ir, vete! Pues sí, me voy, pero con mi hijo. Iván, por favor, Iván, ¡provecho! ¡Ay, de veras que te faltan! ¡Ay, mamá! Uf. Bueno, sin duda es un tema polémico por convicción personal, por cuestiones de creencia, de fe. Considero lo que decían los griegos, que lo que no es de la naturaleza es contra la naturaleza. Desde el punto de vista de la fe, pensamos que es una manera de vivir que no es apropiada. Pensamos que los niños que pueden desarrollarse en ese medio no tendrán bien cimentados los valores de identidad en su persona y pensamos que pueden tomar decisiones también que desde el punto de vista de la fe cristiana son equivocados. Entonces, por supuesto, no estamos de acuerdo en ese tipo de adopción, aunque respeto la manera de pensar. Me parece la película muy profunda en cuanto a que los valores que se han perdido y que hemos actuado como seres humanos en esa ambigüedad del no definir la situación género y que vamos por la misma libertad que se vuelve en un libertinaje, se pierden los valores. Y como se pierden los valores, ya no se encuentra la identidad. Al suceder esto, venimos a caer en una sociedad que va a la decadencia y con ello va a llevar al caos total. ¿Y a dónde va entonces la humanidad? Independientemente a los conceptos que se le puedan enseñar a los hijos, que es algo muy importante también, porque ese sufrimiento que, como bien lo lleva narrado la película, a mí me pareció muy, muy bueno y yo quiero felicitar a Paco del Toro, porque esta película tiene una profundidad fenomenal en que te concientiza y te lleva a ver aspectos que uno quizás no ve, porque como lo decía el papá de Tony, él no tenía el concepto claro, únicamente porque él pensaba que hay que darle libertad a todos. Pero no podemos dar una libertad cuando no hemos conocido lo que es la vida
en una etapa que nosotros no hemos experimentado antes. Esto es como querer que un niño nos enseñe a vivir. Cuando nosotros no hemos sido padres, no podemos opinar qué tipo de educación le puedo dar a un hijo si nunca he sido padre, apenas estoy experimentando el ser padre. Y lamentablemente después que ya se da uno cuenta que cometió errores, es demasiado tarde para los niños. Por eso no es viable el experimentar o creer, en mi opinión. Yo escucho que la gente dice, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Esto no es por estar de acuerdo, no es la base el estar de acuerdo o no, sino es seguir el orden establecido desde todos los tiempos por el creador del universo. No es otra cosa, él creó hombre y mujer, y sobre eso no podemos nosotros sustraernos a los principios de Dios. Esa es la base, y si no seguimos en la base, este mundo se va a perder, como lo está haciendo lamentablemente, porque creemos que las cosas de Dios han quedado obsoletas. Es un grave error pensar en esto. No se puede decir así, porque Dios tiene la verdad y Él sabe el principio y el fin de todas las cosas y los valores que debemos de tener. Y aún no hablemos de valores, porque como veíamos en la película, este niño que fue creado con esos valores. Hay que ir más allá, a los principios, porque esos no son negociables y no son aceptables conforme a lo que me enseñaron a mí, sino a los que dice Dios. Y esa es la base de todo. Yo los felicito por la película y ojalá que se tenga mucho éxito por ello. Que Dios los bendiga. Ya vuelve Justo en el Blanco. Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza, Bella, L'Oréal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos 1-800-VERSIÓN-DIGITAL. Tus recuerdos por siempre. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes. Los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, Nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Cocoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Waymaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. ¡Visítanos ya! Delorme. Estás viendo Justo en el Blanco. Listo, mi amor, cómo extrañaba nuestra parrilla, bebé. Ay, no, en su punto está este cargado. Mira, mira que está. ¡La tiramos! ¡Eh! ¡Qué
cuñada, ¿cómo estás, mi amor? ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Adelante. ¿Cómo estás? A todo dar, muchas gracias. Hola, ¡hermana! Mira, él es Andresito. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. ¿Cuñado? ¡Cuñado! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, a mí me parece que la película trata el tema de una manera que presenta la cruda realidad. Realmente el impacto que tiene esto, sobre todo en los niños, que yo creo que es el tema central de todo esto, ¿no? Yo entiendo que los homosexuales puedan tener y pelear por sus derechos como personas, lo cual es muy válido y los apoyamos. Pero yo creo que se pierde el asunto del derecho de los niños. Y yo creo que los niños son los grandes perjudicados en ese tema de la adopción por parejas del mismo sexo. Y es lo que yo creo que esta película nos invita a reflexionar. ¿Qué consecuencias y qué impacto va a tener esto en la vida de esos niños inocentes que ahora por una cuestión jurídica, por una legislación nueva, de pronto se ven inmersos de golpe en una realidad tan dramática y cómo eso va a afectar sus vidas? Yo creo que esa es la gran interrogación y es lo que tenemos que reflexionar, porque yo creo que no es justo y ante todo debemos buscar el bien superior de los niños. El bienestar de esos niños, que los hombres, las mujeres que decidan casarse con una pareja del mismo sexo, bueno, que está bien, es su derecho, su convivencia, y que en un tema muy personal yo también lo podría cuestionar también, porque en la película se refleja eso, cuáles son los motivos que los han orillado a ese tipo y a ese estilo de vida, pero aún aceptándolo, que es respetable, como personas los aceptamos, los apoyamos, pero que vean que no es nada más buscar su propio beneficio, que aquí hay un tercero que puede ser el gran perjudicado, ¿no? Bueno, yo no hablo en contra de los gays porque son hijos de Dios, tienen dignidad, son personas. Lo que capto también del mensaje de la película es que muchas veces la familia que ejerce violencia sobre sus miembros tiene resultados y consecuencias. Entonces yo cuestionaría en Morelos qué papel estamos haciendo los padres de familia para formar familias sin violencia, con amor, con ese desarrollo psicosexual y psicosocial, amoroso, afectuoso, que esté cuestionando la sociedad morelense. A mí me cuestiona como madre de familia, como representante de esta asociación, y en todo momento pues incluir a los homosexuales y a las lesbianas que finalmente forman parte de nuestra sociedad, pero sí buscando opciones distintas a decir que son matrimonio, por ejemplo, porque se aman y tienen derecho a amar y a ser amados, y esa búsqueda de amor tal vez es lo que los lleva a buscar tener hijos y a formar una familia, y se entiende porque todos los seres humanos tendemos hacia el amor y a ser amados. Entonces, pero bueno, a mí como me cuestiona como madre y como Comité Morelos, ¿qué estamos haciendo las familias en Morelos para educar a nuestros hijos en el amor y en la sanidad, ¿verdad? Del espíritu, de la vida, del modo de vida, principalmente. Así es. ¿Qué pasó, guapo? ¿Te gustó tu regalo? Otro día paso por ti para llevarte a dar una vuelta, ¿eh? Ay, qué bien dibuja. Está precioso. ¿Por qué eres tan tímido? ¿Por qué no participas? Intégrate al equipo. ¿Qué te pasa? Tienes problemas en tu casa. No. ¿En quién vives? Vivo con mis papás, pero ¿y? No. ¿Tienes problemas ahí en tu casa? No. Entonces, intégrate al equipo. Ándale, participa. Tienes que nadar. ¿Vas? Ay, tengo dos papis que se besan la lengüita. Me encanta besar a los hombres. Ya déjame en paz. Ay, ya déjame en paz. Yo no te he hecho nada. Yo no te he hecho nada. ¡Déjate de meter en mis asuntos! ¡Déjate de meter en mis asuntos! No quiero que sepan que soy gay. ¡Vas a ver! La sociedad no está preparada para un tema tan polémico y tampoco está preparada para llevar a cabo la adopción de los gays para que adopten niños. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los derechos, claro, de las personas gay, y por el otro lado tenemos los derechos de los niños. Y la Convención Americana de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes siempre se ha preocupado por el interés superior de los niños, que prevalece sobre cualquier otro derecho, incluyendo el de las personas gay. Entonces yo creo que
definitivamente a una unión entre un hombre y otro hombre, o personas del mismo sexo, no se le puede llamar matrimonio. Porque es claro, ¿no? El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Se les puede llamar unión, se les puede llamar sociedad de personas del mismo sexo, pero no definitivamente matrimonio. Y como estos tipos de uniones son muy inestables, adoptar niños también les llevaría un problema de inestabilidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana se separan y ¿con quién se van? ¿Con el papá o la mamá? ¿O quién juega ese papel? ¿Quién es papá y quién es mamá? Y aparte está la figura del bullying, ¿no? Que no está separada del tema. ¿Por qué? Porque los niños sabemos que somos, o que los niños son un poco groseros, un poco llevados, por no decirlos así, hasta crueles, y se burlarían de ellos. Definitivamente creo que no es el momento para ese tema. Mira, pues digo, nos deja una cruda realidad de que pues la verdad no está bien, ¿no? Realmente los niños sufren mucho, ¿no? Son los que pues bueno, pagan las consecuencias de todo esto. Y pues bueno, pues esto conlleva a seguir rompiendo el tejido social que tanto nos cuesta unificar con los valores, ¿no? Con la familia, ¿no? Fomentar todo esto es muy importante, pero pues bueno, nos deja realmente esta película algo muy, muy bueno, que es realmente una enseñanza. Esto. Ya nos vamos a luchar. Bueno, a ver, sí, búscalo ahí. Sí. Tommy, es el que estaba viendo mis papás. Bueno. No, mejor no lo pongas porque qué tal si nos cachan. Ay, no nos van a cachar, por favor. Ay. Pues la palabra del Señor habla bien claro que en el matrimonio estipuló, ¿verdad?, hombre y mujer. Y vemos la confusión sexual en cuando hay matrimonios gay, en la cual un niño no se desarrolla en una totalidad como Dios lo formó desde el vientre de su madre. Desde que Dios formó al hombre o a la mujer, Dios ya sabía que era un niño o una niña. Entonces no está de acuerdo. No estamos de acuerdo. Amamos a los homosexuales, a las lesbianas, pero hacemos como el Señor Jesucristo, aborrecemos el pecado. ¿Cómo van ellos a saber que están haciendo lo malo si nosotros como predicadores de la palabra del Señor y conocedores no vamos a ellos y les hacemos énfasis qué es lo que Dios tiene para ellos? Muchos venimos de situaciones igual que ellos, similar a la de ellos. Yo fui lesbiana y pasamos una situación difícil en la cual tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo y hubo alguien que se armó de valor para irme a confrontar con mi pecado y a reconocer mi situación, y sé que ahora soy una bendición de parte de Dios, tengo un matrimonio, tengo mis hijos y he reconocido mi identidad. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Daniel Valles, bienvenidos, me da gusto saludarles. El tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo o de personas homosexuales es un tema que ya tiene algunos años debatiéndose en nuestro país y en el mundo. Aquí las legislaciones de algunos estados están haciendo cambios para que esto pueda sucederse. Sería algo que los legisladores se atribuyen, es una prerrogativa que tienen. Es un derecho que tienen, aunque no nos pregunten a usted y a mí, ellos mediante un instrumento que se llama positivismo jurídico pueden abrogarse el derecho de decidir e interpretar la voluntad que usted y yo tenemos. Y así, ellos deciden que usted y yo sí deseamos que haya matrimonios entre homosexuales, pero que puedan adoptar a hijos. En el mundo se está dando ya el matrimonio homosexual desde hace mucho tiempo y hay reservas en cuanto a la adopción, porque no hay otra manera en que puedan tener hijos. Por lo tanto, la adopción entre homosexuales es algo que el mismo Darwin, ese de la teoría de las especies, rechazaría tajantemente porque no produce vida.
Entonces tendrían que adoptar. Déjenme darle unas estadísticas que acaban de salir el año pasado de los Estados Unidos. La homosexualidad de los padres afecta la orientación sexual de los o las experiencias sexuales de los hijos. 17 niños de 5,182 o adultos que les preguntaron en ciudades de Estados Unidos respondieron a cuestionarios que indicaron los niños que tenían un padre homosexual. La homosexualidad de los padres puede estar relacionados con los siguientes hallazgos. Esto fue lo que encontraron los encuestadores. 5 de los 17 informaron tener relaciones sexuales con los padres y los hijos con los padres homosexuales. Una fracción informó tener relaciones sexuales con otros cuidadores o nanas, hombres y familiares. Cuando lo dejan a otro homosexual cuidando a este niño, pues abusan de ellos. Otro grupo de orientación exclusivamente heterosexual, el 47%, es dentro de esta muestra de 5,182 adultos. Pero estos indicaron la insatisfacción con su propio género. Y también informaron que su primera experiencia había sido homosexual. De 1,388 obituarios, o sea, de personas que se murieron en un periódico importante en los Estados Unidos, 87 de los homosexuales que murieron tenían hijos. Definitivamente es clara la postura de la película, de la transmisión, sobre todo con la tendencia muy, muy clara de los principios bíblicos. Me parece interesante que la sociedad pueda ver este tipo de películas para promover nuevamente el rescate de los valores. Me parece importante que padres, jóvenes y toda la sociedad en general podamos darnos esta oportunidad de visitar el cine en esta ocasión con esta película tan especial. Esta va a ser tu recámara y nosotros tus papis. ¿Por qué todos los niños quieren un papá y una mamá? ¡Yo tengo dos mamás! Pues yo estoy convencido que los niños que crecen con parejas homosexuales crecen con una mente más abierta y sin prejuicios como ustedes. ¿Verdad que lo importante es amar a alguien? No importa si es hombre o mujer. Ajá, mijo. Ahí está, ¿qué te dije? Es obvio que cuando estás en la fiesta te desahogas. ¿Pero qué pasa cuando estás en la soledad de tu cuarto? ¿Realmente eres feliz? ¿Ya no oíste? Él es mi marido, es homosexual. ¿Les quedó claro? Lo que se está probando con estos matrimonios son contactos sexuales contrarios a la naturaleza. Pero cuidado, lo que la sociedad admite se reproduce dentro de ella. Te estás viendo muy homofóbico. Claro que no. ¡Jesucristo de las siete potencias! ¿Eres español, hombre, Godínez? ¿Qué te parece si tú eres Hernán Cortés y yo la Marín? Los niños aprenden en casa los patrones que después van a repetir en su día a día. A ver. ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡De Pelirroja TV! ¡Y claro que sí! ¡Ay, claro que no! ¡Ay, claro que sí! ¡Ay, claro que no! ¡Ay, claro que sí! ¡Ay, claro que no! Amándome, amándome, yo puedo confiar que todo obrará para mi bien. Tú conmigo estás guiándome, amándome, yo puedo confiar que todo obrará para mi bien. Te hablamos desde DeLorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas.
También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Gracias a ti, estamos cumpliendo 25 años. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 101, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Cuauhnáhuac número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías, venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda. Boulevard Cuauhnáhuac 13B, frente a Chedraui Cuauhnáhuac. Teléfono 228-0881.